En la tercera clase de estadística habíamos tenido los conceptos de estadística, ¿no? De qué trata la estadística. Y en la segunda vimos elaborar las tablas de frecuencia, ¿no? Bien, chicos, cuando yo hago una encuesta, ¿no? Recojo los datos, porque a eso se llama datos, ¿no? Voy a recoger datos y luego lo voy a organizar. Bien, luego lo voy a organizar. Luego lo voy a organizar en las tablas, ¿no? Hemos visto cómo lo organizábamos en las tablas. Y de ahí podíamos luego leer esas tablas y poder sacar algún tipo de conclusión. De la misma manera, vamos a ver qué nos sirve el tema de hoy. Bien, el tema de hoy es gráfico de barras verticales. Gráfico de barras, chicos. Gráfico de barras. Bien, ¿qué cosas son los gráficos, no? Nosotros sabemos que un gráfico es yo dibujo algo, pero estos gráficos de barra, al igual que las tablas, ¿qué son? Son diagramas estadísticos que nos sirven para organizar y consolidar, datos. ¿No? Esos datos que recojo, para luego obtener conclusiones. Cuando yo organizo los datos, algún tipo de conclusión debo hallar. ¿Bien, chicos? Algún tipo de conclusión debo hallar. Para eso los organizo en tablas. Para eso los organizo ahora, ¿no? En gráficos. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen acá una tabla que ya conocemos, una tabla de frecuencia, ¿no? Donde está la variable, que es el dato que recojo. La variable es el dato que yo recojo, son los datos que nos dan. Por ejemplo, si yo digo, a ver, tu deporte preferido, ¿no? Entonces coloco acá los deportes, fútbol, natación, básquet, vóley, ¿no? Y cuando yo recojo la información, como hemos visto, yo coloco, ¿no? Con palotes, ¿se acuerdan los palotes? Yo voy contando cuántas veces se repite ese dato. Y al final, y las veces que se repite ese dato, se recuerdan, chicos, era la frecuencia absoluta, ¿no? A ver, ¿cuántos juegan fútbol? A ver, ¿a cuánto le gusta el fútbol? A 30 ya. Mi frecuencia va a ser 30. ¿A cuánto le gusta la natación? 15. Mi frecuencia absoluta va a ser 15. F, ¿se recuerda? F. Entonces, hoy día, lo que vamos a hacer es trasladar eso, esa tabla, al gráfico. Vamos a hacer esto. Trasladar de la tabla al gráfico. ¿Bien? Pero, principalmente, lo que vamos a hacer es obtener conclusiones, porque nos van a hacer preguntas sobre ese gráfico. Y el gráfico se llama barras, son rectángulos. Chicos, barras verticales. Barras verticales. Bien, ahí tengo diferentes barras, lo he puesto de varios colores. Algunos utilizan varios colores, otros utilizan un solo color, pero acá va a ir ubicado, miren chicos, atiendan la clase, atiendan, en el eje horizontal, que es el eje de las axisas, este es el plano cartesiano, bien, es el plano cartesiano, acá está el eje horizontal y el eje vertical. En el eje horizontal, ahí se va a colocar la variable. X, la variable. ¿Ya? La variable, el dato que yo recojo. Por ejemplo, acá voy a colocar fútbol, natación, vóley, ¿no? Y los diferentes deportes. Y en la línea vertical, voy a colocar la frecuencia, las veces que se repite. A ver, ¿cuántas personas dijeron que les gustaba vóley? Tantas. ¿Cuántas personas dijeron que les gustaba fútbol? Tantas. Y así sucesivamente. Se va colocando acá. ¿Bien? Entonces, nosotros acá se coloca la variable. Y en la variable hemos visto que pueden ser cualitativas. Es en este caso. Si yo pregunto tu deporte favorito, es cualitativa. Me van a decir fútbol, natación. Pero si yo pregunto el número de hermanos, ya no. Ese va a ser cuantitativa. Por ejemplo, pondrán 0, no tengo hermanos. 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Bien, chicos. Ahí tienen. Pero vamos a ir a un PPT primero. ¿Ya?
a un PPT primero para ir rápidamente, ¿no? Ver de qué se trata. Listo, chicos. Ahí tenemos lo que se llama diagrama de barras. ¿Bien? Ahí está el diagrama de barras. Bien, chicos, vamos a seguir. Esos son los diagramas de barras. Miren, chicos, un diagrama de barras es una representación gráfica de los datos con sus respectivas frecuencias. Ya hemos visto, ¿no? Los datos, que es la variable, con su respectiva frecuencia. Pueden ser verticales o horizontales. Esta vez vamos a estudiar solamente las verticales. En otra clase estudiaremos las horizontales. ¿Bien, chicos? Ahí está. Como les decía, acá va a ir la variable, ¿no? Los datos que representan, por ejemplo, tu chocolate preferido. Pongo acá sublime, no sé, princesa. Y acá pongo la frecuencia, las veces que ese dato se repite. Ah, acá va a ir, escuchen, ¿ah? En el eje horizontal va a ir la variable y en el vertical va a ir la frecuencia, es decir, las veces que se repite ese dato. Atiendan, ¿ah? Porque después va a venir una prueba. Listo. ¿Cómo es el proceso para dibujar el diagrama de barras? Se trazan las rectas, ya hemos visto cómo están las rectas, vertical, horizontal, ¿no? Chicos, vertical y horizontal. Se ubican los datos en el eje horizontal, donde va la variable, ¿no? Ahí se ubican los datos. En el eje vertical se representa el número de datos, que es la frecuencia en el eje vertical. Y sobre todo se traza una barra cuya altura es la frecuencia. Es decir, chicos, ahorita vamos a ver qué es altura. Miren, acá tengo un ejemplo. A un grupo de personas le han preguntado por su grupo sanguíneo, que es una variable cualitativa. A ver, ¿alguno de ustedes sabe cuál es su grupo sanguíneo? A ver. Los vasos. Ahí está. AB, O, ¿no? Ese es el grupo sanguíneo. Inclusive hay O positivo, O negativo. ¿Bien? Y acá está la frecuencia. Estos datos, miren, están acá. Están observando. Esta es la variable. Los datos que se recogen. Acá está AB y O. Se coloca acá la variable, que es la variable que es la representación de cada uno de los datos, ¿no? Y en el eje vertical va a ir la frecuencia. Ahí está la F de frecuencia. Y ahí van a ir colocados los números que corresponden a cada dato de la variable. Bien, en el caso de A, ahí tenemos 6. Yo entonces levanto esta barra y miro a mi costado donde está la barra vertical y ahí está el 6. ¿Están observando? Ahí está el 6. Luego, con B, levanto la barra y hasta donde llega, ahí voy a colocar 4. Levanto la barra y hasta donde llega voy a colocar 1. Levanto la barra y hasta donde llega voy a colocar 9. Y luego de todo eso, ¿se acuerdan, chicos, que cuando yo sumaba las frecuencias, salía el total de personas encuestadas? Recuerden, chicos, ¿cómo sale la totalidad de personas encuestadas? Sumando todas las frecuencias, el total de la muestra. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? ¿Cuántas personas fueron encuestadas? 20. Acá está la variable, la frecuencia, ¿no? Y así es la manera como ustedes deben hacer. Bien, bien, chicos. Ya, bueno, eso sería todo. Ahora vamos a ir a otro PPT. Entonces ya saben, ¿ah? Como ustedes saben, esto se va hasta donde me indique el número de veces. Hasta el número de veces, hasta la frecuencia, la repetición. ¿Cuántas veces me han dicho ese dato? Vayamos al siguiente PPT. Bien. Ahí tengo unos animalitos, tengo una vaquita, tengo un cerdito, tengo un caballito, no sé qué será eso. Bueno, un pollito parece. Bien, vamos a aprender a construir barras y a comunicar esos datos, que es lo que les decía, sacar conclusiones. Dice, María está registrando los animales que hay en su granja. Ayúdela, por favor, a contar. Miren, acá hay vaquitas. Ah, acá hay pollitos. ¿Ah? Hay que ayudarles a contar. Bien,
María ha contado y ha encontrado 8 vacas, ¿no? Luego de contar, 4 caballitos, 10 gallinas y 6 chanchitos. ¿Ya, chicos? Eso es lo que ha encontrado luego de contar. Y eso lo va a llevar a un gráfico. Ahí está. Mira, chanchos, 6. Acá está el 6, ¿bien? Están observando, chicos. Ahí está el 6. Caballos, 4. Ahí está el 4. Vacas, 8. Ahí está el 8. Y gallinas, 10. Entonces, yo le pregunto, ¿cuántos animales tiene, cómo se llamaba la niña? María. ¿Cuántos animales? ¿Alguien ha contado los animales que tiene? ¿Cuántos animales han sido contados? Nadie se ha contado rápidamente. 28. 28. 28, ¿no? 28. Muy bien. Vamos a ver. Este es otro gráfico. Bien, este es otro gráfico. Bien, acá están los alimentos, sus comidas favoritas. Este es un gráfico donde a la gente se le pregunta por sus comidas favoritas. Acá hay papas fritas, acá hay hamburguesas, lentejas, puré con salchichas, no sé, una sopa cazuela, una parrillada o carbonada que le dicen pizza. Bien, acá están las comidas, acá esta es la frecuencia, acá se pone, perdón, esta es la variable, acá se ponen los datos, y acá el número de veces que se repite el dato. Bien, que es la manera como han contestado, la frecuencia. ¿Listo, chicos? Ahí estamos viendo. Por ejemplo, papas fritas respondieron 5. Por ejemplo, pizzas respondieron 7. Así pueden ir sacando. Suben. Chicos, yo les aconsejo hacer esto. Miren, chicos. Yo les aconsejo hacer esto. Cuando hagan su esto, miren, yo les aconsejo hacer esto. ¿Bien? Yo les aconsejo hacer esto. Por ejemplo, pizza. Entonces yo lo coloco encima, 5. Por ejemplo, hamburguesas. Yo le coloco encima, son 8. 8. Entonces, para no estar mirando, yo ya le coloco ya. ¿Qué número es el que está ahí? Acá está 5, acá está 8. Y puedo hacer con todo eso con los demás. Ya, chicos, eso yo les aconsejo. Que coloquen lo que miran en la barra, en la línea de frecuencias, en la línea vertical de frecuencias, 5, 8. Por ejemplo, acá, lentejas, voy a colocar 1, 1 que respondió, y así sucesivamente. Ya, chicos, eso es lo que quiero que hagan cuando vayan a su tabla, a su gráfico de barras o diagrama de barras. Bien, ahí está, miren, ¿cómo le ha colocado? 5, 8, 1, 2, 6, 3, 7. ¿Cuántos han sido entrevistados? Ahí es más fácil de contar. Miren, chicos, es más fácil de contar. 7 más 3, 10, 16. 18, 19, 27, 32 personas fueron. Ahí está. A ustedes le van a hacer este tipo de preguntas. Atiendan. A ver, ¿qué muestra este gráfico? Este gráfico muestra la cantidad de niños que prefieren una comida. Eso es lo que muestra. ¿Bien? ¿Qué más dice? ¿Cuántos niños fueron encuestados? Me está diciendo el total de personas que fueron encuestados. Yo sumo los numeritos, miren. Yo sumo los numeritos. Bien, chicos, yo sumo estos numeritos para hallar el total de personas encuestadas. ¿Cuál es la comida favorita? Chicos, cuando le pregunten cuál es la comida favorita, yo veo al que está la barra que está más alta. Esa es la barra que está más alta, la roja, 8. ¿Ya? A los que, los que prefieren comer hamburguesas. ¿Cuál es la comida favorita? Ah, ya, la más alta. ¿Qué son? Hamburguesas. ¿Listo? Es fácil, ¿ah? Leer, ¿ah? ¿Cuál es la que menos le gusta? Ah, ya, yo veo la más chiquita de las barras. ¿Cuál es? Ah, esta. La más chiquita es la de las lentejas. A ver, yo les hago otra pregunta. ¿Cuántos niños, a cuántos niños le gusta la pizza? 7. Siete. 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 ¿A cuántos niños? Siete. Siete. ¿A cuántos niños le gusta el puré con salchichas? Dos. Muy bien. Entonces de ahí podemos sacar. ¿Cómo te fue? A ver, ¿quiénes? ¿Cómo le fue con la primera carita? ¿Quién está de acuerdo con la primera? Bien. Sí, yo. La segunda. Ya, con la tercera no creo nadie. Bien. Chicos, yo tengo algo más importante. Vamos a ir viendo. Vamos a estar como estamos en ahora. Estamos bien. Vamos a ir a otro, ¿ya? Bien, chicos, entonces ya saben, diagrama de barra para organizar mis datos,
Bien, son verticales a un lado, en este eje coloco la variable, acá pongo la frecuencia, acá la variable son los datos de la encuesta, ¿no? Y acá es las veces que se repite esos datos. Bien, vamos al siguiente. Vamos acá, vamos a hacerlo más interactivo. ¿Ya? A ver, miren. De nuevo, ¿qué cosa es el diagrama de barras? Es la representación de los valores de una variable estadística y su frecuencia. ¿Bien? Los valores. Esos valores son los datos, ¿ya? De una variable estadística y su frecuencia. En el eje horizontal se colocan estos valores de la variable, ¿no? Ya hemos visto, en el eje horizontal. Y en el eje vertical aparecen sus frecuencias. Todas las barras deben tener el mismo grosor, ¿ya? Para que no digan que porque es más gruesa hay más, no. Todos deben tener el mismo grosor y deben estar separadas. Bien, listo, chicos. Miren, ahí tengo. Vamos, acá se ha hecho una entrevista sobre el número de hermanos que tiene un grupo de estudiantes, ¿ya? Acá la variable sería entonces número de hermanos. Eso voy a colocar en la barra horizontal. Ahí está, miren. 0, 1, 2, 3, 4. Esto de acá, que es la variable o los datos, lo coloco acá en el eje horizontal. Ahí está, miren. 0, 1, 2, 3, 4. Y acá tendría que poner número de hermanos. Entonces, yo puedo colocar ahí, chicos. A ver, voy a ver un ratito. Yo puedo colocar acá. A ver, vamos a ponerlo, a mover más acá. Ahí yo puedo colocar, ya, número de hermanos. Número de hermanos. ¿Listo, chicos? ¿Vieron? Yo coloco número de hermanos. Esa es la variable. Entonces, algunos tienen 0, 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a graficar. Esto es más interactivo, chicos. A ver, los que tienen 0 hermanos, ¿cuánto es? 1. Ya. Entonces lo llevo, grafico hasta el 1. ¿Vieron? Yo hasta el 1 lo grafico. A ver, los que tienen un hermano, ¿también es 1? Ah, ya. Hasta el 1, grafico. ¿Bien? Los que tienen 4, los que tienen 2 hermanos son 4. Ah, ya. Yo corro la barra hasta el 4. ¿Listo, chicos? Bien. A ver, los que tienen 3 hermanos, 1. Acá coloco 1. Y los que tienen 4 hermanos, también 1. Pregunto, ¿cuántas personas fueron, cuántos niños fueron entrevistados? ¿Cuántos son? 8. ¿Cuántos niños tienen 2 hermanos? 4, ¿no? Y así le pueden hacer varias preguntas. ¿Bien, chicos? Bien. Eso de ahí es cómo es que deben graficarlo, ¿ya? Si fuera, a ver, por ejemplo, acá, si fuera 5 hermanos, entonces yo tendría que graficar lo que tienen un hermano, llevar hasta 5, ¿no? ¿No? Tendría que llevar hasta 5, ¿no? Ahí. Los que tienen, de repente, 3 hermanos, 2, tendría que llevarlo hasta 2, ¿no es cierto? Va a depender de la frecuencia. ¿Ya, chicos? Listo. Bien, chicos, vamos a ir a otro. Ya saben entonces cómo graficar, ¿no? Arrastran de acuerdo al dato, ¿no? De acuerdo al dato pueden ir arrastrando, de acuerdo al dato pueden ir arrastrando, de acuerdo a la frecuencia, ¿no? ¿Cuántos fueron? Y de ahí pueden hacerse. Listo, chicos. Así es como deben graficar. Vamos a ir a un último. A uno último. Bien, chicos. Vamos a ir a uno último. Bien, miren. Acá se le va a preguntar por sus deportes favoritos. ¿Ah? Pero, observen. Observen esa tablita. ¿Ven la tablita? ¿Ven la tabla acá al costado derecho? Sí, ya. Más o menos. Sí, profesor. Ya. ¿Ven la tabla, no? Acá dice béisbol, baloncesto, fútbol, voleibol, ciclismo. Nosotros mismos vamos a graficar. Entonces, vamos todos a llevarlo. Miren, chicos, arrastro este botoncito. Lo voy a llevar a 0.
¿Por qué? Porque todavía no conozco la cantidad. ¿Bien? Lo vamos a llevar a cero. ¿Listo? Lo llevo a cero. Acá está cero. Listo, chicos. Miren, vamos a decir que béisbol ha respondido cuatro personas. Ya voy a poner ahí cuatro. Vamos a decir que baloncesto han respondido ocho personas. Ahí está. Luego, fútbol han respondido 14 personas. Bien, voleibol han respondido 10 personas. Y finalmente, ciclismo han respondido 4 personas. Bien, pregunto, ¿cuántas personas han sido entrevistadas? Acá vamos a sacar, sumamos todo. 40. 28. 40. 40. Ya, vamos a graficar eso. Miren, chicos, nos vamos acá al eje, ahí vamos a poner el deporte. Bien. Y vamos a arrastrar, bien, en este caso 4, ¿no? Vamos a llevarlo hasta 4. Ay, perdón, me pasé. Perdón. Ahí está, hasta 4. Bien, ese sería el béisbol. Vamos con el siguiente, baloncesto. Hasta 8. Baloncesto. A ver, me pasé un poquito. Ahí está, hasta 8. Bien, vamos graficando. Luego, fútbol, ¿cuánto es? 14. Fútbol. Hasta 14, ¿vieron? Ahora vamos a vóley. Vóley es 10. Hasta 10. Ay, perdón. Un ratito. Acá se está tratando de colar acá un ratito. Fútbol, ¿cuánto era, chicos? Fútbol era 14, ¿no? 14. 14. Vóley es 10. Hasta 10 arrastro. Uy, me pasé un poquito, creo. Ya, ahí está. Y ciclismo, 4. Al igual que... Listo. Bien, esa es la manera como deben graficar. Entonces, acá ya tengo mi gráfica según los datos. Yo puedo cambiar acá los datos. Esto le voy a mandar a la clase para que ustedes practiquen. Es fácil, colocan los datos y luego arrastran nomás estos botoncitos y ya pueden graficar. Eso le voy a hacer. Le voy a pedir luego en una tarea donde van a mandarme por WhatsApp o por Google Call para que me tomen la foto de cómo han hecho su tabla. Ustedes mismos se van a hacer su tabla. Bien, chicos, ahí está la tabla. De acá puedo sacar cuál fue el deporte preferido de los estudiantes. El baloncesto. 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 El fútbol. ¿Quién dijo baloncesto? El fútbol. ¿Cómo repite, no? Ahí veo que hay algunos estudiantes que les gusta repetir lo que dice un compañero. Tengan cuidado. Ustedes tienen que responder mirando. A ver, ¿cuál es el deporte menos preferido? Baloncesto y ciclismo. Y el morado es ciclismo, miren. El morado es ciclismo y el rojo es béisbol. A ver, chicos, ¿cuántos estudiantes practican más baloncesto que ciclismo? ¿Cuántos más? Cuatro, ¿no? Yo tengo que restar. 8 menos 4, 4. ¿Cuántos estudiantes practican más fútbol que ciclismo? 10, ¿no? 10. Bien. Entonces, ese tipo de preguntas le pueden hacer, chicos. ¿Vieron qué importante es esta tablita? Eso se lo voy a mandar para que ustedes practiquen. Bien, chicos, todos al libro. Mande como jugando. Todos al libro. Página. Página 83, libro de actividades.
página 83. Rápidamente vamos a dar respuesta. Página 83. A ver, pregunta 1. Ahí están viendo todo, ¿no? Su gráfico. Solo de lo que se trata ahora, chicos, es responder nomás. ¿Ya? ¿Cuántos litros de agua vendieron en total? ¿Quién ha sumado ya? A ver, voy a preguntar. ¿1000 litros? ¿1000? 1000 litros, muy bien. Ya todos deben sumar a 100 a 200. Chicos, yo ya les he dicho, chicos, atiendan acá. ¡Iba a sumar! Yo ya les he dicho que pongan encima de la barra, ¿ya? Para que no se equivoquen. Acá, por ejemplo... Pastor, ¿puede decir cuál es la página, por favor, otra vez? 83, página 83. Página 83. Miren, chicos, pongan encima... Yo les aconsejo poner encima para que sumen más rápido. Ahí tendrían 100, 200, 300, 100 y 300. ¿Cuánto suma? 1000. ¿Cuántos litros de agua vendieron el viernes? 300 litros. 300 litros. 300. ¿Cuántos litros más se vendió el miércoles con respecto al lunes? 200. Claro, ahí tienen que poner 300 menos 100, 200. Ya, Diego, estás atendiendo, ¿no? Estás atendiendo, ¿no? Hay algunos, Ángel, estás atendiendo, ¿no? Matías Carrera. A ver, pregunta número 2. Cantidad de problemas dice que resuelven los niños Jorge, Ale, Felipe y Arturo. ¿Cuántos problemas resolvieron Jorge y Felipe? 24. ¿Ah? 24 problemas. Claro, 24 problemas. 24, estamos respondiendo 8. La A. 16 más 8, 24. Segunda pregunta. ¿Cuántos problemas más resolvieron Jorge y Arturo? ¿Ya? Jorge y Arturo que Alex y Felipe. Jorge y Arturo que Alex y Felipe. Los dos resolvieron lo mismo. Resolvieron sí, profe, los dos. Entre los dos. Menos 20 es igual a 0. Lo demás 20. Bien. Nos vamos a la página 84. Rápido, que ya nos queda. Página 84. Página 84, chicos, rápido. En el siguiente gráfico se observa la población. Bien. La población proyectada en la provincia, en una provincia del Perú, en una provincia X. La variable es años. La frecuencia está arriba con la población de cada uno de los años que le están preguntando. ¿Cuál es la diferencia de la población entre los años 2025 y 2022? ¿Alguien ha restado? 3.632. Muy bien, excelente. Muy bien, 3.600. Hay que restar nomás. A ver, B, si para el 2026 la población se incrementó en 8.756, ya, entonces me está dando un año más, el 2026, que es 8.756. ¿Cuál será la población en el año 2026? 106.966. Muy bien, claro, se suma lo del año 2025 más la proyectada 2026. Y va a salir, ¿cuánto dijo? 106.966. Hay que sumarle nomás. La población que se va a incrementar. Incrementar significa que voy a sumar eso, ¿no? De lo que estaba en la población del año anterior, que era el 2025. Profe, ¿106.000 qué? A ver, no es necesario preguntar, ¿ah? Porque la pregunta está bien clara. Si se incrementa o no están sumando o no saben sumar. ¿Qué pasa, chicos? Solamente sumar. Lo que pasa es que uno de sus compañeros ya lo dijo la respuesta. Sumen.
lo del año 2025, que es 98.210, más lo que se ha incrementado, que es 8.756. ¿Cuánto es? 106.966. Bien, chicos, todos al Socrative, lo demás lo hacen luego, lo terminan. Todos al Socrative. A ver, todos al Socrative. Todos al Socrative. Que vamos a empezar la prueba. Todos ingresen a Socrative. Ya, chicos, profe. Les voy a hacer una recomendación. En este prueba, que es pequeña, nomás de tres preguntas, pueden empezar por cualquiera de las preguntas, no es necesario que... Pueden volver a la primera pregunta si se han equivocado, ¿ya? Pero nadie va a hablar nada y pueden, en todo caso, poder corregirlo. No es como las anteriores que estaba profesor, haciendo. ¡Profesor, le quiero decir algo! ¿Sí te está hablando? Sí, pero profesor, no puede ingresar cuando ingreso a Suárez 2020 y no se puede. Suárez 2020, pongan nomás, y ahí esperen. Se puede. Pero no se puede. Se puede, sí se puede. Sí se puede. A ver, vuelve a entrar. Hola. A ver, ¿todos ya están listos? Ahí ingresé ya. Ya, sí. Listos, vamos a empezar. Acá, ya, profe, ya. Vamos a empezar, chicos, a ver. Uno, dos, tres. Empieza la carrera espacial. Listo, ya puede ingresar. Nombre y apellido. Pueden volver a la primera pregunta si se equivocan. En este tipo de pruebas no es como la que estoy tomando, que no podían volver. Acá sí pueden volver si por A o B se han equivocado, chicos. ¿Ya? En este tipo de pruebas que le estoy poniendo ahora, pueden volver. Profesor, y si resuelve. Silencio. Si resuelven todo, pero sin retroceder, ¿te sube la nota? Sí, esto yo solamente le voy a dar 3 minutos nomás para que respondan. Si se equivocan, pueden volver, pero no digan nada. Silencio, todos. Si yo veo que alguien habla, pueden volver. No le voy a decir nada si se están equivocando o no. Porque pueden volver, revisen, pueden volver a rectificar la respuesta. No voy a decir nada hasta la final, hasta cuando corte. Y nadie puede decir nada, ¿ya? Vean bien, revisen bien. En este tipo de prueba no digo nada, pero pueden volver para cambiar la respuesta. Si quieren que sean equivocados. Yo estoy viendo que algunos ya se equivocaron. Así que pueden volver, tranquilos. Ya pueden volver y rectificar. Ya, en esta prueba le estoy dando esa opción. Va a ser más rápida porque yo corto, en cualquier momento corto. Tranquilos nomás que yo luego voy a volver. Pueden volver para ver si han hecho bien o mal. Pueden volver después. Miren bien, fíjense bien, porque miren bien lo que están respondiendo. A ver, 2 minutos y termina. Todavía no responde nada Rodrigo. Rodrigo, esto hemos hecho el año pasado, ¿eh? Por si acaso. Así que eso solamente estamos recordando. Ove, todavía no empiezas. Terminé, profesor. Pongo terminar la prueba. Ya terminó Matías Carrera. Todavía no voy a decir nada. Todavía no voy a decir nada. ¡Profesor! Ya terminó Luciana Cruz. ¡Sí! ¡100%!
un ratito, 100% le responden porque han respondido todas las preguntas. No se equivoquen. Ay, bueno, te digo, pueden revisar bien la pregunta si han respondido bien. Yo revisé. Le va a salir 100% porque han respondido todo. Pero ese no es su nota. Profesor, ahí decía que una de esas no la hice. Dice que una no la hice, pero sí la hice, todas. Luciana Torres, te falta la primera pregunta. Profesor, a mí me ocurrió lo mismo, profe. Yo hice todas y me hice solamente que hice dos. Ya, sí, porque no ha marcado. Sí. Ya, silencio, voy a decir a quién le falta. A Adrián Salazar le falta la última. A Kemi Castañeda la última. A David le falta la última. Yo había marcado. A Gabriel le falta la primera. A Luciana Torres la primera. A Masao la primera. A Rodrigo la segunda y la tercera. A Obed la tercera. A Xiomara la tercera pregunta y Ángel la tercera pregunta. Ya voy a cerrar. Profesor, una pregunta. Cuando termine de contestar la pregunta, ¿pongo terminar prueba? Sí. Profesor, a mí me parece que no respondí una pregunta. A mí también. A ver. Todas. Estoy viendo, por favor. Le falta la primera pregunta a Gabriel, a Luciana Torres. Y a Masao. Ya todos. Ay, le falta la última pregunta a Rodrigo Quispe. Profesor. No, yo ya lo hice, solo que estoy. La última pregunta a Adrián Salazar. Ya voy a cerrar. Voy a cerrar. Profesor. Hay varios que han contestado todo bien. Profe, yo ya terminé. Profesor, al final no puedo saber de quiénes sacaron bien. Ya, Luciana, ya terminó Luciana. Masao, te falta la primera. Masao. Profe, ya terminé. Masao, te falta la primera. ¿Qué pasa, mi amiguito? Adrián, te falta la última. Apúrate. Profesor, ¿va a decir las notas al final? ¿Cuántas? Masao. Adrián, ya no puede volver, ya contestaste, te falta la última. Adrián. Profesor. Masao, te falta la primera, hijo, responde. Profe, se me cerró la página. Profesor, me sale que no he hecho una pregunta. Masao, responde la primera pregunta, que no está. Me sale que no he hecho una pregunta. Masao, la primera pregunta. Está viendo 14, está con el profesor de eso, que dice que hay una pregunta, no veo. Adrián, te falta la última. Apúrate que voy a terminar ya. Ya, voy a cerrar. Ay. Dios. Adrián, la última. Cierro. Ya listo. Profesor, me parece que no he hecho una pregunta. Me sale que no he hecho una pregunta. Ajá. A ver, acá le voy a mostrar. A mí también me sale que no he hecho una pregunta. Ah, sí, me salió a mí también. A ver, me salió. A ver. Voy a ir a las preguntas. Sí, profesor, porque a mí me salió. No hicimos una. Ya. La pantalla, profe. Un ratito, chicos, voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Alguien llegó, tío. Buscándolo. ¿Dónde está? Acá está. Ya. Ya, la primera pregunta era, ¿la variable se ubica en el eje o línea horizontal? Verdadero. Profesor, yo puse verdadero. Yo casi me equivoco. El color preferido de un grupo. ¿Cuál es la respuesta? Rojo. Puse, ¿verdad? La última. Lo puse. A un grupo de personas se les pidió que respondieran por la fruta que más consumía, lo cual era. Ese rojo. Profesor no, me parece como si no lo hubiera hecho. La menos consumida. Ah, acá no se ha marcado, ¿no? Es la 25. Yo sí la marqué. Es la 25. Yo sí la marqué. Yo sí la marqué. Me parece que es la 25. Profesor, es la 25. Es la 25. Eso lo vamos a arreglar ahora. No se preocupen. Hey, ¿quién está haciendo eso? Uy, profe. Ya lo arreglé. No, profesor. Sí.
Listo, no se había marcado la C. Profesor, le hice todo bien, a mí me salió igual. Puse 20 rojo verdadero. Ya, igual. Me dice ya. Bien, listo, chicos, nos vemos en la próxima. Chao, profesor. Listo, casi la mayoría ha sacado. Chao. Nos vemos. Chao.